su questo che le incontro al pezzo del dolore, al pezzo del dolore. Così mi condianto al dolore, così mi condianto. Por si algo lo ofende, algo la ofende, por si mi confianza algo la ofende, Este ramo para mí será. Yo conozco que me quiere y que no quiere decirlo, pero sea lo que fuere, en viendo en mi pecho el ramo se explicará claramente. Señorita, porque habiéndole encontrado sobre la mesa, pensé que fuese para mí. ¿Y acaso no me engañé y esas manos le formaron? Esa es mucha confianza. ¿Quién lo ha engañado a usted tanto? Sus ojos de usted, señora, no tengáis rubor. Y en tanto que claramente se explica, oiga usted lo que le canto. Que el amor convierte, convierte en furor el amor picado de la resistencia, su dulce influencia convierte en furor el amor picado de la resistencia, su dulce influencia convierte en furor. Pues si para mí no estaba, estaría para usted. O para otro. Hay tal machaca. Venga, que quiero ponerle una cinta que le falta. Pues señora, ya que usted habla con franqueza tanta, mientras que compone el ramo quiero contemplar las gracias de esta novia que mis padres me proponen en mi casa. ¡Espérate un instante! Ay, espérate un instante. Suelta, ma su camera sei ripa. Veremos si sta bonita, veremos si sta bonita. Oh, Cielos, ¿qué decís? Qué suspensa se ha quedado. Retrechero, picarillo. Ay, ¿qué decís? Que con mis brazos, pues ya de fingir no es tiempo, quiero pagarte el mal rato. Ay, con que me amas. No lo dudes. ¿Con qué era para mí el ramo? Para ti y mi corazón. Mas dime, ¿a qué fin guardado el espejo en tu bolsillo te has con tanto recato? Te diré, los pingorongos porque el nombre currutaco hasta los ciegos lo han hecho de sus versos estropajos, no podemos ir sin él, pues si la peluca a un lado se nos tuerce o se desata el pequeño escapulario que llaman camisolín, en un portal nos entramos y en 2 por 3 al espejo quedan en orden los trastos. Uy, me convenzo. Dime ahora, según vaya preguntando, cosas que saber deseo. Al punto te satisfago. ¿Por qué causa las mujeres deben tanto declararse? ¿Por qué causa las mujeres deben tanto declararse? Porque desde Don Quijote se acabaron los amantes. Se acabaron los amantes. Pues de qué modo se forman los amores en el mundo. Pues de qué modo se forman los amores en el mundo. Se forman por interés, por capricho, por orgullo. Por capricho, por orgullo. Resistiros si sois amadas de veras. ¿Cómo podéis resistiros si sois amadas de veras? Amigo de que nos dejen pidiendo correspondencia, pidiendo correspondencia. Los hombres se cansan de esperar por tanto tiempo. Y si los hombres se cansan de esperar por tanto tiempo, eso pronto lo remedian las mujeres de talento. Las mujeres de talento. Thank you.